Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el vídeo de puntuando vuestros mercados nocturnos. Así que nada, vamos a pasar ya al Twitter, que ya sabéis que ahí es donde yo he puesto pues todo el tweet para que vosotros me respondáis con una imagen de los vuestros. Así que nada, vamos a darle ya cañita y a ver quién de vosotros tiene el mejor mercado nocturno. Vale, empezamos. Cintia, su primer mercado nocturno. Vale, vemos que tiene el Hacha Prime, el... ¡Ostras, cuidado! El Hacha Prime, el Abanico Celestial, tiene la Bucky Ion, la Classic Avalanche, la Sheriff Aristocrat y la Guardian Recon. Ojito, de ahí yo creo que son 4 armas buenas de 5, porque la Guardian Recon para mí es muy guay, la Bucky Ion para mí es de las mejores y tiene dos cuchillos muy guay, que son la Hacha Prime y el Abanico Celestial. Voy a ser buena en este episodio, ¿vale? Voy a ser buena y te voy a poner un 8. Te voy a poner un 8, porque son 4 armas de 5 buenas y son dos cuchillos bastante guapos. Un 8. Hoy vengo simpática, tío. Hoy vengo simpática. 8. Vale, Amparo, una cuenta que bueno, que es un poco troll y nada. Se ha cogido un mercado nocturno y ha puesto aquí tonterías, así que pasamos al siguiente. Amparo, un 10 para ti. Siguiente, Margaf, sin comentarios. Tiene la Frenzy, Nunca Olvidados, la Operator Prims, la Ghost, la Sheriff Prims, la Marcha de Galería y el Cuchillo Nebula. Una mierda todas las armas. O sea, creo que se salva como mucho la Frenzy. Así que te voy a poner un 5, 5 y medio te voy a poner. Siguiente, Prewi. Spectre mínima, bueno, a Prewi le tiro, yo es que creo que va a ser la ganadora de hoy, porque tiene la Spectre mínima, la Navaja Mariposa de Yoru, tiene la Ghost Magehand, que está guapísima, tiene el Cuchillo de Jet, el Valorant Go de Jet, que es guapísimo, tiene la Classic Gravitational, que también me encanta, y tiene la Bucky Ion, que es de las mejores Buckys. O sea, te voy a poner un 9, porque es que tienes un mercado nocturno de locos. O sea, tienes mi 9. 9 incluso, 9 y medio te pondría. 9 y 9 y medio, dejémoslo ahí. Vale, siguiente. José. José tiene la Ghost Infantry, la Bucky Oni, la Sheriff Sakura, la Ares Sakura, la Spectre Valorant Go y la Classic Gravitational. Vale, de aquí a lo mejor se salva. Claro, es que ya por gusto. A mí esa Sheriff me gusta mucho, pero tampoco una locura. La Bucky esa no está mal. La Classic esa a mí me gusta y la Spectre Valorant Go es bastante regular. No sé, te voy a poner un 6. Te voy a poner un 6. Perfecto, Lucía, pone el peor del mundo. Banda la Avalanche, Operator Prims, Cuchillo Smite. Dios mío, vaya mierda. Te han salido dos cuchillos, pero dos cuchillos de los peores del juego. Te voy a poner un 6, porque te han salido dos cuchillos. Pero no, te voy a poner un 5 y medio también, como amarga. Te voy a poner un 5 y medio, Lucía. Lo siento mucho. Es muy feo tu mercado nocturno. Iván tiene la Judge Celestial, la Operator Convex, la Guardian Prime, esa está guay, Bulldog Nunca Olvidado, Not Bad, la Banda Sakura, Not Bad, y la Banda Origin. La Banda Origin está bien. Yo creo que se salvan la Guardian Prime y la Banda Origin. Y como mucho, la Banda Sakura está bonita, pero bueno, tiene... Me cuesta menos de 10 euros, al igual que la Bulldog Nunca Olvidado. Pero te voy a poner un... 6 y medio. Vamos a ver, Sky Scrabble. Operator Valorant Go, Marshall Galeria, nada, la Phantom Spline, cuidado que si le cambia el color está guay. La Guardian Oni está guay, la hoja, la Forsaken, el cuchillo Forsaken está guay. Y la Phantom Windorpool Buruburu, no me gusta. Vale, pues tiene un cuchillo que está chulo, el cuchillo ese está chulo. Así que yo te voy a poner un 7. Te voy a poner un 7. 7 y medio. Te voy a poner un 7 y medio, sí. Yo creo que el 7 y medio está bien. Tienes mi 7 y medio. Hoy estoy siendo buena persona. Siguiente, Panete. Panete tiene la Bulldog Nunca Olvidada, la Sheriff Nebula, la Espada Sovereign, la Ares Mínima, Clásica Avalanche y Phantom Galería. Solo se salva la espada y si te gusta. Que a mí no me gusta. Así que te voy a poner un 6. Así, rápida y concisa. Siguiente, Carla. A ver, Carla tiene la Espada Sovereign, Ares Valorant Go, Phantom Nebula, Operator Mínima, Ghost Magehand y Frenzy. Se salva la Ghost, yo creo, y la Espada Sovereign. Te voy a poner un 6,25. Siguiente, Golden. Tiene la Gravitational, tiene la Spectre Recon, está guay. Luego tiene la Shorty Wasteland, que no está mal y además está muy barata. La Vandal Sylvanus, una mierda. La Odyssey Session y la... Hostia, qué mierda, tú. Te voy a poner... A ver, estas dos armas yo creo que están guay y la Shorty Wasteland no está nada mal tampoco, así que te voy a poner un 7, te voy a poner por estas tres armas. Esta a lo mejor es la más me de las tres, pero bueno, estas dos armas yo creo que están guay. Ruba, Team Celestial, ¿eh? Tres celestiales. Cuchillo Valorant Go, me encanta. La Frenzy Celestial, Judge Celestial, Ares Celestial, Bucky Origin y Bucky... Tío, qué mierda, tú. Cuatro, tres escopetas, una Ares, una Frenzy. Es que no hay ningún arma, así que diga, no tienen ni Phantom, ni Classic, ni Ghost, ni Sheriff, ni Vandal, ni Operator. O sea, lo único que se salva es el cuchillo. Te voy a poner un 6 por la... Un 6 y medio por el cuchillo, que es de los mejores y tiene muy buen descuento. Tiene un 38% de descuento. Pero te voy a poner un 6 y medio. Ya está. Un 6 y medio. De ahí no pasa, ¿eh? 6 y medio para ti. Vale, siguiente. HTTV... Bueno...
este chaval, que tiene un nombre complicado. Tarita Trichi, Sheriff Sakura, me gusta. Ghost Mage Punk, me gusta. Ares Valorant Go, no me gusta. El Cuchillo Prosperity, no me gusta. Frenzy Origin, no está mal. Y Spectre Convex, muy regular, te voy a poner también un 6.5 a ti. The Carmen, Ghost Recon, me gusta. Marshall Avalanche, nada. Stinger Aristocrat, nada. Ares Prims, nada. Phantom Oni, nice. Y Ares Rush. Phantom y Ghost, se salvan dos solo y no tienes cuchillo. 6.75. Recordad que esto es respecto a mi criterio, ¿vale? Siguiente, Aleph Gain. Aleph Gain le ha tocado la Frenzy Celestial, la Prims Stinger, Spline, uff. Muy feo, ¿eh? Y el cuchillo tiene... A ver, está bien porque tiene mucho descuento, pero es el caramelo, ¿no? El bastón de caramelo. Te voy a poner un 6 con el cuchillo, pero ya está. Sam Aguado, Spectre Spline, Prosperity, tío, este cuchillo a toda mucha gente. La Spectre Mage Punk se salva, la Ghost The Sage está guapa también, la Vandal Lux es una mierda y la Guardian Ego no está mal. Se salvan 2.5, te ha tocado cuchillo, te ha tocado 4 armas rosas, lo cual está siempre muy bien. Te voy a poner un 7 porque te han salido 4 rosas y una amarilla. O vayas, a ver. Ares Infantry, Operator Origin, esta está guapa. Vale, nada, solo se salva el Operator, el resto no. Te voy a poner un 6. También un 6, porque además solo tiene 2 rosas. Un 6. Highleg, Odin Smite, Vandal. Vale, la Vandal Forsaken, guay. La Operator Gravitational, guay. Es la primera que vemos. Bueno, este cuchillo, si te gusta bien, si no, pues una mierda. Y esto, vale. Te voy a poner un 7. Y sí, un 7. Yo creo que un 7.25, va. Un 7.25, porque las 2 rosas están guapas. Y el cuchillo, bueno, habrá gente que le guste este transportador de ángulo. Archer, Judge Convex, Stinger Sakura, Vandal Origin, nice. Vandal Prime, muy nice. Nice. Ares Celestial, nada. Y el cuchillo, bueno, sin más. Vale, tiene dos bandas muy guapas. Y el cuchillo, bueno, puede estar guay también, ¿no? Este también me tocó a mí. A mí no me gusta personalmente, pero entiendo que haya gente a la que le pueda gustar. Por las bandas, el cuchillo te voy a poner un 7.5. Yo creo que sí, te voy a poner un 7.5, porque no es de los peores que hemos visto aquí. Siguiente, Davan. Davan tiene la Bucky Prime, la Phantom Oni y ya está. O sea, tiene la Bucky Prime y la Phantom Oni, así que destaquen. Vale, y están en su secundaria. Vale, pues te voy a poner un 6. Un 6.75. Madre mía, cómo me complico la vida. Por último, Davan, que es en su principal. La Ares Rush, la Stinger Sovereign, que se la ha pillado. Tendría mucho descuento, creo que ha dicho por aquí. Un poco F, pero me compré la Stinger por 10 euros. La Stinger y la hoja creciente Origin, yo creo. La Stinger está guay, la verdad, de la Stinger creo que es la más bonita. Y bueno, y esto, si te gusta este cuchillo, te voy a poner otro 6.75. Es buena media, 6.75, 6.75. Pues mira, si lo sumas, es mucho. 12, 13.5. Tienen un 13.5 en total. Nice. Y nada más, gente. Ya hemos visto unos cuantos mercados nocturnos. Creo que hay como 20 algo hemos visto así rápido. Bueno, da igual. No sé cuánto hemos visto. Hemos visto unos cuantos. Entre 15 y 20. Así que nada, gente. Si os gusta esta serie, apoyadla que flipas. Porque cuando salga el próximo mercado nocturno, volveremos a hacerlo. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.